Santa Reina del Carmelo, venid cristianos a venerar. Celebremos las finezas de su afecto maternal. Canta, canta, Carmelita, a tu madre celestial, a la reina de El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de Nuestra Madre del Carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra reina y hermosura del Carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Soberana Emperatriz de cielos y tierra, dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Es el santo escapulario de nuestra reina, iris de paz, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Día primero. Santísima Virgen del Carmen, cuán extraordinaria e inestimable fue la bondad que os movió a bajar visiblemente del cielo para dar a vuestros queridos hijos aquella sagrada vestidura, con la cual manifestasteis al mundo entero que la orden carmelitana es verdadera y propiamente vuestra. Ah, si cada uno de nosotros, oh dulce Madre nuestra, pudiese comprender la grandeza de aquel don, con cuánta mayor devoción vestiríamos el santo escapulario, ese hábito celestial con que vos nos honrasteis. Haced que lo comprendamos, purísima Madre, y que de hoy en adelante lo llevemos más dignamente posible. La Virgen Santísima del Carmen y el origen de su antiquísima devoción. El origen de esta consoladora y antiquísima devoción a la Reina del Carmelo se pierde en la noche de los tiempos, pues antes de Isaías la vaticinase, casi antes que de ella copiasen las heroínas del Antiguo Testamento, cada una un rasgo, ya el profeta Elías, gran celador de la gloria de Dios y fundador de toda la orden carmelitana, la había visto en la misteriosa nubecilla del Monte Carmelo, y contemplado en ella los rasgos y principales perfecciones de su futura inmaculada concepción y prodigiosa maternidad divina. Lo visto y contemplado en la nube párvula que se levantaba del mar, hubo de manifestarlo a sus incontables discípulos, y estos, en unión del venerado Maestro, como dice la Iglesia, levantaron en lo más alto del Monte Carmelo un pequeño templo o capilla a la Madre de Dios, que había de venir, obsequio y tributo en el que nadie les ha llevado a la delantera. Primi omnium. En esta capilla se reunían diariamente los moradores del Carmelo para honrar y cantar alabanzas a la celestial Señora, cerca de 1000 años antes que existiese. Este es el origen antiquísimo de la devoción a la Virgen del Carmen, según nos cuenta una tradición universal, constante y de todos recibida. En primer lugar por los santos padres y doctores de la Iglesia, de los que se hace eco el glorioso mártir y obispo de Tiro, San Metodio, cuando dice que habiendo conocido Elías la pureza de María, antes que naciera, al ser arrebatado su espíritu, la imitó y se formó una corona de discípulos que siguieran la misma vida de pureza y culto a la futura Virgen Madre. Ejemplo del día.
Milagros de la Virgen del Carmen. Hilario Hernández, natural de Jaraicejo, en Cáceres, España, fue por leña al campo. Cuando se volvía al pueblo, se levantó fuerte tormenta, y al abrigo de una grande encina, puso a la caballería cargada de leña y él se refugió al lado de ella. En esto cae un rayo, parte la encina, mata la caballería, llega a él, recorre todo su cuerpo, quemándole la ropa que llevaba puesta, y respetando tan solo el santo escapulario del Carmen. El padre que esto escribió conoció a Hilario y fue testigo de ver intacto el escapulario, porque fue este el padre quien se lo impuso. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El escapulario es signo de fervorosa consagración a la Madre Virgen pura que reina en el corazón. Jaculatoria. Madre mía, haced que en todos mis actos resplandezcan las virtudes de un verdadero carmelita. Florecilla. Encomendar a María el negocio de la salvación. Canta, canta, carmelita, a tu madre celestial, a la reina del amor, flor del carmelo, a la estrella de los mares, virgen madre singular. Oración final. Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Canta, canta, carmelita, a tu madre celestial, a la reina del amor, flor del carmelo, a la estrella de los mares, virgen madre singular. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de Nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad el anhelo del venerable Padre Patrick Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz.
Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. A la reina del Carmelo, venir cristiano.